Vamos con las buenas noticias. Hoy inician los días dedicados a los muertos. En el patio central de San Pedro Museo de Arte se conservan vivas las tradiciones mexicanas. Usted podrá apreciar las ofrendas dedicadas a mujeres y a hombres célebres que han dado nombre a instituciones educativas. Son 24 altares hechos por estudiantes poblanos. Esta exposición permanecerá el resto del día. La entrada es gratuita. Hoy en México, pues sí, las tradiciones siguen vivas. En el marco de las celebraciones del Día de Muertos, se ha dado a conocer que 8 de cada 10 familias elaboran altares a sus seres queridos, una tradición que proviene de la época prehispánica y se fusiona con la cultura indígena. La muerte está muy presente en la cultura mexicana y más en estos días como una forma de recordar a los seres queridos y mantener vivas las tradiciones. Hoy los altares son en memoria de las personas fallecidas en accidentes. Le siguen los perdidos, ahogados, los menores y por último el 2 de noviembre se ha dedicado a todos los fieles difuntos. Para el mexicano, convivir con la muerte no es una cuestión de miedo, sino más bien es una cuestión de respeto y al mismo tiempo de relación con la misma muerte. La celebración no tiene un carácter homogéneo, más bien tiene un carácter de mestizaje entre la cultura española, lo que se rescata de la cultura indígena y al mismo tiempo lo que nosotros como pueblo en un espacio globalizado de todo el mundo, pues vamos añadiendo. Y las manos de los panaderos de Huaquechula ya están listas para preparar una gran cantidad de pan. Este es un elemento indispensable en los altares para este Día de Muertos. En la Mixteca poblana, las tradiciones aún permanecen vivas. En cada rincón se hace presente el olor a pan, que le da la bienvenida a las almas que llegan en esta temporada de muertos. Solo en Huaquechula se elaboran 3 piezas de pan únicas, la hojaldra, los rosquetes y los muertitos. Panes que hacen referencia a las partes del cuerpo y que serán expuestas en los 28 altares monumentales del municipio. Hojaldras hay en, digamos, todo México, en cualquier parte se hacen hojaldras. Sin embargo, esta forma sería como la que caracteriza a las de Huaquechula. Esto y que en su preparación llevan agua de azar. Se supone que es la como el cráneo del difunto con su osamenta. Después de esto se les pone ajonjolí o azúcar, que simboliza como a los gusanos que se están comiendo al cuerpo del difunto. Su elaboración es artesanal y utilizan ingredientes básicos como harina, agua y huevo. ¿Qué es lo que primero hace, señor? El molotito del rosquete. Y ya después se levanta, se estira un poquito. Se da la vuelta y así, ya está, otro perfecto. Pues según que esto forma la cara del muerto. Aquí tenemos los rosquetes, ya están así terminados, ya pasó todo su proceso. Lo que se hace el último es embetunarlo, o sea, se prepara esto que es, ¿cómo se conoce en otros lados? Como merengue, porque es a base de yemas de huevo y azúcar. Después de que se hacen los rosquetes, se espera un tiempo que se enfríen, una semana más o menos, y ya se les unta eso, el pan muerto. Este tiene forma humanoide y esto representa el cuerpo del difunto bañado con su sangre. Aquí en Huaquechula se producen más de 10.000 piezas, las cuales son ofrecidas a los visitantes que acuden a admirar los bellos altares este 2 de noviembre. Me ha gustado mucho este tipo de pan, este tipo de gastronomía en Huaquechula, que afortunadamente se está realizando nuestros artesanos. Yo les puedo mencionar que son unos auténticos artesanos. Están creando estos tipos de panes por la riqueza gastronómica y sobre todo la representatividad que da justamente en estas fechas de Día de Muertos. Con imágenes de Edgar Torrentera, Cintia Coleote, Azteca Noticias.